Y de la crisis de la justicia pasamos a la crisis de la salud, originada principalmente por la corrupción en el sector. Las autoridades encontraron todo un cartel que involucra a funcionarios del Ministerio de Salud, a particulares y a empleados de algunas entidades promotoras que, según las investigaciones, por medio del recobro de medicamentos, se enriquecían. Pero la crisis va más allá. Para muchos se debe a la privatización de la salud, ya que ésta perdió su carácter de público. Pues Beatriz Gómez visitó en Medellín al director del Hospital San Vicente de Paúl, Julio Ernesto Toro, quien da su punto de vista sobre la causa de esta crisis, de cuáles son las posibles soluciones y por qué su hospital, aun siendo una entidad privada, presta un servicio público. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Julio Ernesto Toro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del radar del Canal Caracol. A ustedes muchas gracias, me siento muy complacido de estar en este programa tan importante. Gracias, doctor. Desde su perspectiva de director de un hospital privado, pero que cumple las veces de un hospital público, que además es un hospital eficiente, que presta buenos servicios, que tiene una cobertura, logros científicos reconocidos nacional e internacionalmente, queremos conocer su opinión. ¿Cuál es la causa de esta crisis que está viviendo el sistema de salud en Colombia? Yo diría que la causa fundamental de esta crisis es una, que no se ha cumplido con el deber. Cada uno tiene que cumplir con lo que le corresponde, hacer su tarea. Y si todos hacemos lo que nos toca, las cosas salen bien. El diseño de las cosas está bien hecho, las intenciones son excepcionales, son fantásticas. No hemos cumplido con lo que nos toca y estamos al borde del fracaso. A ver, desmenucemos el asunto. Para algunos sectores del país es la intermediación del sector privado en la salud lo que ha llevado a esta crisis. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es un factor, pero no es el factor decisivo. Yo pienso que es que ha habido falta de responsabilidad de todos los actores. Cada uno ha usado el sistema de seguridad social en beneficio propio, sin pensar en la intención que tenía el sistema de seguridad social de ofrecerle lo mejor siempre al paciente. Cada uno ha buscado la manera de sacar su parte, de salvaguardar su parte, y lo demás que suceda lo que suceda, y eso ha llevado a lo que estamos. ¿La consecuencia que ha sido? ¿La calidad del servicio para los pacientes ha disminuido? Dificultades en la calidad, dificultades en la oportunidad, dificultades en el acceso, malas prácticas. Hay que aclarar pues que detrás de todo eso también hay buenas prácticas, eficiencia, buen interés y buen servicio. Estamos hablando particularmente de las dificultades del sistema. Sí, ¿no es entonces propiamente la ley 100 la causante de esta, que algunos califican catástrofe en el sistema de salud colombiano? Yo creo que no es la ley, es el hombre. Pero si la ley ha privatizado la prestación del servicio de salud, usted ha sido un defensor del papel de las entidades públicas en la prestación del servicio de salud. Pero mire, yo creo que la ley 100, tan cuestionada y tan criticada incluso por nosotros muchas veces, le abrió una perspectiva diferente al ser humano. Me explico. Hasta 1993 la gente tenía que ir a rogar que le dieran un servicio de salud. Rogar que le dieran la oportunidad, que cómo ingresaba a los hospitales y a las clínicas. A partir de ahí, digámoslo, desde el punto de vista del concepto de paciente, se volvió persona y ya se ubica en el plano del derecho y reclama o llama o solicita un derecho que tiene. De manera que eso es un efecto positivo de la ley 100 que con frecuencia no se ve. Con frecuencia se habla de la corrupción, de las dificultades, pero también reposicionó al ser humano, en mi concepto. ¿Ese aumento de la cobertura que esgrimen los defensores de la ley 100, es así? ¿Esa cobertura le ha permitido un acceso igual a todo el mundo al servicio de salud en Colombia? Sí, hay que diferenciar entre lo que es la cobertura y el acceso. La cobertura es una cobertura altísima, de más del 90%, que es una cosa pues excepcional, magnífica. ¿Que no significa acceso al servicio? Que no significa acceso a los servicios de salud. ¿Y entonces de qué sirve que haya cobertura si no hay acceso al servicio? Porque la gente tiene el derecho. Ya cuando yo tengo la cobertura puedo presentarme ante el tercero, ante la clínica o ante los jueces a decir: yo soy un ciudadano que tengo un derecho, hágamelo valer. Antes no era así, antes no sucedía eso. Antes de la ley 100 no sucedía eso, la gente iba a las clínicas, si tenía con qué pagar era atendido y si no tenía con qué pagar esperaba eternamente. De manera que ahora está posicionado en una situación diferente el paciente como ser humano
y como poseedor de derechos, y eso me parece muy importante. Bueno, tiene esos derechos y puede reclamar, pero ¿no le están prestando igual el servicio? Pues ha habido dificultades, es cierto, ha habido dificultades, porque la ampliación de cobertura también trajo dificultades en la demanda, creciente demanda, y los otros problemas circunstanciales que ya hemos conocido pues por distintos medios. Pero no necesariamente quiere decir que porque haya cobertura se le preste el servicio. Tienen que cumplir unos trámites y muchas veces hacer esperas eternas que no están concebidas ni planeadas dentro del sistema de seguridad social. Eso no está planeado así. Es por inoperancia de las instituciones o del mismo sistema, o por dificultades en el pago de las EPS a las IPS que niegan los servicios. Entonces hay unas cosas de tipo operativo que no son concepciones de la ley 100. Doctor Toro, usted es director de un hospital privado que la gente percibe como un hospital público. ¿Por qué lo perciben como público al San Vicente de Paúl? Sí, nosotros somos una entidad privada que prestamos un servicio público, que es la prestación de los servicios de salud. Nosotros le prestamos el servicio preferentemente a los pacientes de estrato 1, 2 y 3. Y pienso que por esa razón, por estar siempre de puertas abiertas y con este tipo de pacientes, la gente está percibiendo que esto es un hospital público, de carácter público. No solamente que presta un servicio público, sino que es de carácter público, que es del Estado. Pero no es así. Cualquier persona que llegue aquí a pedir un servicio, la atienden inmediatamente sin preguntarle si tiene un carnet, si tiene con qué pagar. Este hospital tiene una política que la tenemos muy difundida, y es la política de puertas abiertas. Nosotros estamos hechos y constituidos para atender a los pacientes. No podemos cerrar la puerta. A veces tenemos dificultades porque hay una sobredemanda, pero mantenemos la puerta abierta y les decimos a los pacientes: hay dificultades, hay mucha gente, usted puede esperar, y si están dispuestos a esperar, los atendemos con todo cariño. El Hospital San Vicente de Paúl ha trabajado durante 100 años en una alianza muy profunda con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública. Correcto. ¿Qué consecuencias positivas ha tenido esa alianza para el desarrollo de las investigaciones y de todo el trabajo del hospital? Yo creo que hemos convergido en los intereses. Primero que todo, el hospital tiene un interés de prestarle servicios a la población, y prestarle servicios no de manera inmediata, sino de buscar la manera de perpetuar esa prestación de los servicios. Y eso lo ha encontrado en la alianza con la Universidad de Antioquia, facilitando nuestros recursos para que se forme gente que le sirva nuevamente a la comunidad. De manera que ahí volvemos al círculo de la prestación de servicios, y eso para nosotros pues es fantástico. Ese enfoque que nosotros queremos mantener aquí, de mantener nuestras instalaciones para que la universidad pública... También tenemos contratos con universidades privadas, pero fundamentalmente la universidad pública, que es mi Universidad de Antioquia, forme la gente para que le sirva a la gente. Y así hacemos el cumplimiento de nuestra misión. ¿Qué nos pasa que en Colombia se nos olvidó que la gran medicina es hija de la universidad pública? Se nos olvidó una cosa que es maravillosa, digo yo, que es que el médico debe curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. A nosotros nos está olvidando consolar, estar al lado del paciente, hacernos parte de él, de su lado, para poder defender el paciente como paciente, por supuesto como persona humana, pero también como paciente. Esa tarea se empezó en este país con la universidad pública, eso nos inculcaron las universidades a nosotros. Hoy se ha venido perdiendo por cuestiones de operación del sistema, de seguridad social, de intereses económicos, de la modernidad, en fin, por mil razones. No por la aparición de la universidad privada, no, por supuesto que no, sino por otras razones. La universidad privada también ha hecho su aporte en el cuidado de la salud de los pacientes. Doctor Toro, el proyecto de reforma de la educación superior que ha anunciado la ministra de Educación, hay quienes están convencidos de que le va a traer al sector de la educación los mismos problemas que la ley 100 le ha traído al sector de la salud. Es muy posible que no sea así, siempre y cuando obremos con toda honradez. Es que lo que ha faltado en el sistema de salud ha sido honradez. Eso es lo que ha faltado. Si tuviéramos la honradez, cada uno cumpliera con su deber, el sistema estuviera muy bien y sería perfecto. Igualmente, en la educación también. No porque se privaticen procesos es malo. Tampoco porque se privaticen es bueno. Depende de la actitud y el corazón de cada uno. Sí, hay mucha gente que es enemiga de que el sector privado se meta a prestar servicios que son públicos, porque obviamente el interés del sector privado es el lucro. Pero hay que tener un incentivo, y el incentivo no es malo. El incentivo económico que hay en el sector privado no es necesariamente malo.
Es malo un interés desmedido y un abuso de eso, pero una prestación justa de un servicio que el Estado puede conseguir un particular para que lo haga honestamente, honradamente, también puede ser muy bueno. Igualmente en la salud, si nosotros hacemos las cosas que nos competen, todos los integrantes del sistema, las hacemos con honradez y con mesura, hacemos un buen sistema de salud. No habría que cambiar nada. Muy bien, si a usted le dijeran en este momento, hay que hacer una reforma de la salud pública en Colombia, como ya lo plantean algunos sectores, ¿qué tipo de reforma cree usted que se debería implementar? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, énfasis en eso. Segundo, un pagador único que recoja los dineros de la salud y los maneje y los controle adecuadamente. ¿Que las EPS hagan qué? Tercero, que las EPS hagan el proceso de afiliación de los usuarios y el seguimiento de los usuarios, no la prestación de servicios. Y que las IPS, o sea, los hospitales y clínicas, presten los servicios de salud. ¿Los hospitales y clínicas públicos y privados? Públicos y privados. ¿Cómo hacer para que los hospitales y clínicas privados tengan y manejen el criterio que maneja, por ejemplo, el San Vicente de Paúl, de un verdadero servicio por encima del ánimo de lucro? Pues se me hace, no tengo la respuesta, porque es que como nosotros no tenemos socios, sino que esto es una fundación privada, no tenemos socios, entonces no hay que repartir beneficios económicos. Aquí nadie está esperando que al final del periodo le den dinero. Pero ese es el problema. Cuando entra el tema de reparto de beneficios económicos, ya el servicio a los usuarios queda en un segundo plano. Pero no porque haya privados es malo. El Estado no tiene ninguna granja grande para abastecer los mercados del país. La educación inicial es casi toda privada o en mucha parte es privada, y eso no es malo. Si vamos a eso, entonces el Estado debería tener unas granjas inmensas donde produjera toda clase de productos para abastecer a la población. No, eso lo hacen los privados. Correcto. Y lo hace bien. Por último, el anuncio del gobierno de que van a depurar las 72 o 73 EPS que hay en el país, ¿eso es suficiente para resolver el problema que afronta el sistema en Colombia? No es suficiente, es muy importante. Es suficiente hacer un cambio de actitud y del enfoque de cada una de las personas, que eso es un proceso de formación y educación. Yo diría que nosotros tenemos aquí un tiempo perdido que vamos a perder, y es mientras cambiamos la actitud de la gente. Nosotros necesitamos que conmovernos todos, que se nos mueva el corazón hacia las cosas que son para que sí, pero a todos nos ha dado por poner el granito de arena en el ojo del otro. Muy bien, doctor Toro, muchísimas gracias por esta conversación con el radar del canal Caracol. Beatriz, muchas gracias, me siento muy complacido de estar aquí.